Bueno, dale likes a estos videos para que más personas puedan acceder a este conocimiento. Soñar con un laberinto, con estar atrapado en un laberinto. Siempre en clave evolutiva, que sirva el sentido de los sueños. Estar atrapado en un laberinto puede resultar asfixiante, puede resultar una pesadilla, puede resultar incómodo, no parece ser algo agradable. Sin embargo, el sentido es el siguiente. Tú estás atrapado en un dilema, te falta decisión. No puedes optar por un camino en donde tú encuentras una salida a tu situación de crisis y de bloqueo. Entonces, estar en el laberinto significa estar atrapado en una situación donde hay algo que te bloquea, que no te permite el avance. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cuál es el aprendizaje que deja quedar atrapado en un laberinto, soñar eso? Que tú, en vez de dar vueltas en círculos, buscando una salida hacia el exterior, tienes que detenerte y echar raíces, enraizarte. Eso significa entender quién sos, hacia dónde vas, qué cosa mereces en la vida. ¿Cómo está tu vibración que estás atrayendo determinado tipo de personas o de situaciones? Entonces, a partir de ahí, uno comienza a encontrar el camino a casa, el camino a la esencia, el camino al lugar donde uno siente que debe ir y que te va a hacer bien. Ejemplo, personas que están atrapadas en una relación tóxica. Entonces, en vez de seguir dando vueltas en círculo, sin ir hacia ningún lado, sin encontrar la salida, hay que detenerse y empezar a entender quién es uno, qué merece, qué merezco yo. Una persona tóxica que me maltrata, que me manipula, o una relación vibrante, una vibración con luz, una vibración con amor, con buena comunicación. Si es eso lo que busco, ¿para qué sigo insistiendo? Entonces, ahí se resuelve. Ahí se resuelve. O sea, ahí aparece el portal que te saca del laberinto. ¿Y el laberinto dónde está? En la mente. En la mente. Entonces, soñar o tener una pesadilla con un laberinto, digo pesadilla porque puede resultar algo desagradable, es simplemente una proyección de tu falta de decisión, de tu dar vueltas en círculo alrededor de tu esencia. Para encontrar la esencia hay que detenerse, ir hacia adentro de uno mismo. Ese es el sentido en clave evolutiva de soñar con un laberinto.